Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Queremos hoy empezar primero por enviar una felicitación a todas las mujeres de Guatemala, particularmente a las madres que este pasado 10 de mayo pues se celebró su día. Ese día en particular que sin embargo sabemos que se da los 365 días del año. La mujer, la madre, son fundamentales verdaderamente para el desarrollo de Guatemala. Esa participación de la mujer como la formadora, como la piedra fundamental del hogar, es reconocida plenamente y nosotros en Acción Positiva, pues hoy les enviamos un cordial saludo, un caluroso saludo a todas las madres de Guatemala y en el mundo, porque hay muchas mujeres guatemaltecas que están desarrollando sus vidas en prácticamente todas las regiones del mundo y por ello pues hasta ahí les enviamos un cordial saludo. Esta noche me acompaña el licenciado Luis Felipe Linares López, quien es un profesional de una reconocida trayectoria. Él es abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente es secretario adjunto de ASIES y fue ministro de Trabajo entre los años 1998 y el año 1999. Constantemente estamos nosotros evaluando todos estos temas que son de interés, que hacen que Guatemala pueda transformarse y volverse un mejor país. Y el licenciado Linares tiene una columna que es muy leída, muy respetada en la prensa nacional. Y leyendo una columna de él recientemente encontramos un párrafo que me pareció muy interesante y lo voy a leer literalmente porque en ese párrafo él habla de algo que a todos nos preocupa muchísimo y él dice: la estabilidad del personal de la administración pública es una condición necesaria para garantizar la eficiencia de las entidades públicas y la continuidad de las políticas. ¿Por qué digo que esto es fundamental? Porque verdaderamente para que un Estado salga adelante, progrese, se desarrolle y se fortalezca, pues tiene que tener instituciones muy sólidas. Así que para que comentemos esto esta noche, para ampliar esta visión del licenciado Linares, resultado de su trayectoria y de su experiencia, me he permitido invitarlo a que esté con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, muy amable, muy buenas noches. Sí, es un gusto estar acá con usted, le agradezco la invitación y también me uno al saludo a todas las madres con ocasión de este día que acabamos de celebrar. Pues muchas gracias, licenciado. Cuando empezábamos, antes de llegar al programa, yo le comentaba en referencia a este párrafo que acabo de leer de su producción, que hace algún tiempo, hace años ya en realidad, acá en este programa tuvimos al ingeniero Harris Whitbeck, quien en aquel momento estaba a cargo o estaba trabajando en la modernización del Estado. Uh-huh. Y una de las preocupaciones expresadas por el ingeniero Whitbeck en esa oportunidad, y en la cual él hizo un trabajo importante, fue sobre exactamente este hecho de la necesidad de la estabilidad laboral, de que haya una forma de evaluar, capacitar, medir, premiar, estimular al recurso humano del Estado, porque coincidimos en que si un Estado no tiene un recurso humano de primera calidad, pues esto no va a funcionar. Y eso desafortunadamente lo vemos constantemente, lo vemos hoy, lo hemos visto a través de los años y hemos visto cómo esa falta de ese recurso y de un sistema adecuado nos ha producido, pues diría yo, no la posibilidad de desarrollarnos al paso que debemos ante la debilidad de esta función del Estado. ¿Qué opina usted?
Sí, efectivamente, si lo vemos en el caso de países que tienen un mejor desempeño en cuanto a sus instituciones públicas, como Chile, Brasil, Uruguay, son países que tienen una de sus características en cuanto a su organización estatal, es una organización del servicio civil que tiene garantía de estabilidad, de continuidad, y que no está sujeta al clientelismo político, que es una de los rasgos distintivos de nuestra administración pública en todos los niveles, no solo en el organismo ejecutivo, sino que también en las municipalidades y muchas instituciones autónomas. Y por otro lado, podemos ver como ejemplo que las instituciones que mejor funcionan son aquellas en donde no es objeto de manipulación el ingreso y el mantenimiento de su personal. El caso, por ejemplo, del Ejército, que también fue una institución que tuvo problemas en su funcionamiento, mientras la entrada o salida del Ejército era objeto de manipulación política, y eso se terminó prácticamente en los años 60, o el Banco Guatemala, otra institución en donde, independientemente de los resultados de la política del Banco Guatemala, pero desde el punto de vista institucional, es una institución que podemos decir sólida y que nos puede dar una garantía de coherencia y de desempeño eficiente. Sí, definitivamente, porque particularmente, como usted mencionaba en su artículo, en una de las columnas que fue en dos secuencias, pero también pues la prensa nacional empieza a hacerse, digamos, una resonancia, un eco de todo esto. Y se habla, mire, particularmente en épocas como las de transición de un gobierno a otro, en la época de cambio de autoridades, y como usted muy bien lo señala, a todos niveles, se da el hecho pues de que se produce una gran desestabilización, podríamos decir, del organismo, de los tres organismos prácticamente, claro, del Estado. Ahora, en parte, obviamente, la politización, ¿verdad? Pero todo esto se permite también, licenciado, porque hay una debilidad que también se señala inmediatamente, y creo que muchos hablamos de ella, tal vez sin tener un conocimiento pleno, porque lo que dicen los medios es, mire, no existe una ley de servicio civil. Eso es lo como que se señala inicialmente como una de las causas más importantes de esta debilidad. Pero me gustaría que usted ampliara un poquito en realidad cuál es el estatus de la ley de servicio civil, que sí existe desde el 68, pero se está aplicando correctamente, no se está aplicando correctamente, ¿es suficiente esta ley o no? Sí, bueno, tenemos en primer lugar una falla de origen, como señalamos también en la columna, el hecho, lo ideal sería que hubiera una sola ley de servicio civil para toda la administración pública, porque el Estado es uno, aun cuando tenga cierto nivel de compartimento, se puede decir, sus organismos, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades, en fin, que fuera de ciertos estratos especiales de la administración pública, como pueden ser las Fuerzas Armadas, pueden ser el cuerpo diplomático, en fin, que tienen ciertos segmentos que pueden tener normas específicas, y eso sucede en muchos países, el resto esté regido por una sola norma, un solo cuerpo normativo. Pero esto pues no se da en Guatemala. Tenemos la falla de origen que decía de que la Constitución permite ley para el organismo ejecutivo, para el organismo judicial, el legislativo, las municipalidades y las entidades autónomas que puedan regirse por sus propias normas. Pero es una realidad, entonces lo que no se puede cambiar ya no es problema, sino que es una realidad, tenemos que convivir con él.